Él tiene su origen en la unidad orgánica más pequeña que se conoce, la célula. Tres células, cuyas envolturas contienen celulosa y una sustancia gomosa, la lignina. Casi el 50% de la madera es celulosa. La fabricación de papel se podría definir como la reorganización y elaboración de esa materia prima. La naturaleza suministra tal materia especialmente en los bosques. Todas las plantas tienen una estructura celular, pero ninguna supera en cantidad y calidad de pulpa a la producida por los fecundos y altos árboles fibrosos, tales como el pino, el álamo y las diferentes clases de abetos de los bosques de Norteamérica. Donde no hay acceso para las grandes máquinas, entra un hombre con una sierra. Si las condiciones lo permiten, se usa maquinaria especial ingeniada por la tecnología moderna. El aprovechamiento de los bosques es un trabajo de hombres y máquinas, y un plan que limita la tala de un año al crecimiento anual, deducidas las pérdidas naturales. Es la ley de la producción estable. Un plan de reforestación en el que el hombre ayuda a la naturaleza en el proceso de regeneración espontánea. Un plan de investigación, defensa, reposición y renovación. Y, ante todo, un plan de aprovechamiento que asegure la conservación de bosques para el futuro. La técnica del transporte varía, pero generalmente los troncos son arrastrados hasta un camino. De allí, en un camión, se llevan al río, lago, ferrocarril o, como en los casos más frecuentes, directamente a la fábrica. Una gran papelera necesita 135 millones de litros diarios de agua para su funcionamiento. Las grúas descargan los troncos y las sierras los cortan en trozos de 1 metro 20 centímetros. La corteza se quita en unos enormes cilindros de acero con estrías, el descortezador. El remojado y la fricción los dejan completamente limpios. La corteza se prensa y sirve de combustible en la planta generadora de vapor. Según el método que se use, los troncos se reducirán a pasta por un método mecánico o químico. Por lo general, el papel es una mezcla de pulpas, el fino de proceso químico y el de periódico, generalmente mecánico. En el proceso mecánico, llamado también desfibrador, las fibras de madera se separan por frotamiento contra las muelas giratorias. Se extrae el agua de la pulpa y se espesa su consistencia para almacenarla con facilidad. En el proceso químico, las fibras de celulosa se separan, disolviendo la lignina que las une. Por eso, los troncos no se muelen, sino que se cortan en lascas. Estas lascas provienen también de aserraderos y de otras industrias madereras. Así, lo que antes se dejaba como desechos, suministra ahora la materia prima para el proceso químico. Se cuecen a gran presión y temperatura en una solución de lejía química.
Este proceso se lleva a cabo en el digestor, una gigantesca caldera a presión de acero. Mezcladas las lascas y la lejía, se inyecta vapor a presión hasta elevar la temperatura a 150 grados. Al cabo de unas horas, los componentes de la madera, menos la celulosa, se han disuelto. Las lascas reblandecidas se pasan a un tanque donde se escurren. Ya ablandadas, se espesan y se depuran. El disco refinador separa las fibras y aumenta la superficie de contacto, haciendo así una pasta de mayor resistencia. Tras el refinado, se espesa la pulpa. El clarificador purifica los residuos líquidos en un proceso de sedimentación que separa las partículas sólidas. Estas partículas pasan por unas cribas y las pequeñas se eliminan en unos limpiadores centrífugos. Otro cribado reduce aún más la humedad de la pulpa para facilitar su almacenamiento. Antes de ver cómo se hace el papel en las máquinas, observemos el proceso manual de su fabricación. En este método, la pulpa contiene 99 partes de agua y una de fibra. La mezcla se mide en una probeta. Se pasa luego a un receptáculo de latón que tiene una tela metálica al fondo. Se añade más agua. Se agita bien para que la pasta se distribuya. Al dejar salir el agua, queda una capa de fibras en la malla. Con un papel secante y un rodillo pesado, se escurre el agua sobrante. Este es el concepto básico de la fabricación de papel. Las fibras celulosas mojadas y en contacto se adhieren unas a otras al quitarles el agua. El papel secante y el nuevo papel se separan de la malla. Una vez separado el secante, se pone el papel en un secador metálico hasta que se convierte en el producto acabado. A la pasta de periódico se le añade tintes y alumbre, entre otros productos, antes de comenzar el proceso en las máquinas. El alumbre controla los depósitos resinosos y permite una desecación más fácil. Casi todo el papel se hace en una máquina Fourdrinier. Una mezcla de 200 partes de agua y una de fibra, perfectamente controlada y extendida sobre una tela metálica sin fin, pasa a una velocidad de 1000 metros por minuto. Con la ayuda del microscopio, presenciamos un milagro. La celulosa ya es papel. En la tela metálica, la mezcla pierde casi todo el contenido líquido. Una máquina modernísima, la Papriformer, tiene dos telas metálicas. Se inyectan las fibras y en forma de plancha pasan entre las alambradas a una velocidad de una milla por minuto. La forma de S vertical de estas mallas hace que se elimine el agua por ambos lados, por succión y por el efecto centrífugo. Cuando la mezcla contiene una parte de fibra y cinco de agua, entra a la prensa. Un fieltro la lleva entre rodillos, donde se continúa la extracción de la humedad. La lámina tiene ahora una parte de fibra por dos de agua. Se le pasa por unas secadoras de vapor con capacidad de evaporación de 1000 litros por minuto. El proceso de fabricación, con variaciones de temperatura, velocidades de paso, cuotas de humedad, resistencia de las fibras, tipos de pasta y aditivos químicos, requiere controles exactos y una vigilancia constante de la calidad. Una vez seco, el papel recibe el acabado en el laminador, una serie de cilindros de acero
cuya presión lleva el papel en un movimiento ascendiente. La presión y la fricción dan al papel su acabado. El de periódico ya no recibe ningún otro tratamiento. Se bobina el papel, se corta a la medida requerida y el rollo está listo para el cliente, exactamente como lo solicitó, pero no lo recibe así. Se le entrega envuelto para su protección y bien rotulado para su identificación. Este es el automatizado, intrigante y computerizado proceso del papel envuelto en papel. Aunque nuestro producto es el papel, también nos concierne el uso que recibe en manos del cliente. El doctor Roger Dorland explica. Ya que nuestro producto acaba en papel impreso, ya sea un periódico o un anuncio, es importantísimo comprender el proceso de la impresión y su efecto en el papel. Para ello, tenemos una variedad de impresoras con las cuales comprobamos la calidad y evaluamos el impacto de las modificaciones que se hacen en la fase de producción. Además de esto, trabajamos constantemente en los procesos subsidiarios, tales como producción de pulpa, enlejiados, maquinaria de fabricación, problemas ambientales y mejora del producto. Para todo ello, se requiere la fusión de conocimientos muy variados y el uso de una tecnología modernísima. No solo nos ocupamos en la impresión de tinta sobre el papel, sino también en la complicada operación de destintado para que el papel de desecho sea reciclado y vuelto a usar. La compañía Abitibi recicla miles de toneladas de papel cada año. En el reciclaje, la pasta se mezcla con productos químicos y ciertos aditivos en las proporciones necesarias para la creación de un papel fino. Entre los aditivos descuella la colofonia, que da impermeabilidad y superficie óptima para la escritura, almidones para la dureza y fuerza, tintes para el color, arcillas para dar suavidad y mejorar la superficie. La justa proporción de pulpas y aditivos resulta en un papel de la calidad y características esenciales para satisfacer las necesidades de los clientes. Convertido en papel fino, la lámina se seca y, de ser necesario, se le añade color y almidón a la superficie. El almidón sirve para unir las fibras sueltas y conseguir una superficie más firme. Estas superficies tratadas y otras que no lo están pero requieren un acabado especial pasan por entre los rodillos de una superlaminadora. El proceso es parecido al de las laminadoras corrientes, pero en esta unos rodillos llevan un compuesto de algodón y otros son de hierro endurecido. A veces es necesario utilizar vapor para conseguir la terminación deseada. El papel se manda en rollos o en láminas. Los rollos se cortan en láminas sin encuadrar. Pero como los clientes requieren medidas, clase y calidades exactas, el corte matemático es un elemento primordial. El control de la calidad, en caso de duda, se hace manual y constantemente. De una calidad determinada y de medidas fijas, se corta con una guillotina directamente del rollo, un corte de tal precisión que no requiere encuadrar las hojas.
Los pedidos se embalan a gusto del cliente. En todos los casos, el papel de embalaje está hecho a prueba de humedad y de roces. Se dice que el papel se fabrica. Quizás fuera más apropiado decir que se crea. Las modificaciones que se hacen de una lámina de fibras celulosas son innumerables. El papel puede ser grueso o fino, blanco, negro o de cualquier color. Puede ser flexible, rígido, blando, duro, frágil o fuerte. Puede ser también vasto o suave al tacto, transparente, opaco, absorbente o impermeable. Todas estas propiedades se observan en los miles de productos de papel que nos rodean. En el futuro, al pensar en el papel, quizás recordemos que todo empieza con un milagro. El milagro de la simiente y la célula, la base de la vida misma.